Bien a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel avanzado. Es un gusto nuevamente tenerlos acá. Gracias por su puntualidad. Este día, como siempre, miren, quiero presentarles nuestra aula virtual, pero quiero irme para acá. Quiero mostrarles que nosotros tenemos como fecha de finalización de lo que corresponde al curso el 7 de noviembre. Quiere decir que ese día se va a cerrar para ustedes todo el contenido que se encuentra en el aula virtual. Revisando hace unos 10 minutos nuevamente cómo va el comportamiento de cómo van el proceso del aula virtual, cada uno de ustedes, veo algunos de que todavía no me han trabajado ni la sección número 2. Sé que son pocos, pero quiero pedirles para los que se encuentran ahorita, para los que van a ver después el video, que si usted no realiza todas las actividades que se encuentran en el aula virtual, no se va a poder entregar su diploma. También quiero decirles algo, y en verdad que se lo digo como su docente, no haga solamente de revisar para ir teniendo un porcentaje. Si usted ingresó a este curso es porque usted quería aprender, tal vez algo que ya sabía, pero usted quería ver qué otras formas de métodos existen con lo que usted ya sabe. Y si usted no sabía nada, entonces va a aprender con todo lo que hay en el aula virtual y con los videos que ya usted va a poder estar viendo siempre. También quiero decirles que el 9 de noviembre es el día que dice acá en el aula virtual que se les va a entregar, en este caso, lo que sería la certificación, o sea que ustedes ya saben cómo realizar la acción de descarga. Entonces, llévese ese diploma con mucho orgullo, habiendo trabajado todas las secciones que se encuentran acá, descargando, viendo los videos, realizando los ejercicios. Y además de eso, recuérdense que les he dejado una actividad el día de ayer, que se las coloqué en lo que es el grupo de WhatsApp. Con gusto voy a estarles revisando. Algunos de ustedes se contactan conmigo y yo estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Para eso estoy, para poderlos apoyar a cada uno de ustedes. Entonces, me gustaría mucho que me pudieran entregar el libro que les coloqué el día de ayer. Van a tener hasta la próxima semana para podérmelo enviar. Y así poder revisar, ¿verdad? Que ha quedado claro todo lo que les he venido explicando acá. Muy bien, estamos acá, miren, ya en la parte que corresponde al día número 2. De la sección número 3. Hoy vamos a ver la parte de Solver y lo vamos a ver de una forma como bastante básica porque este tema tiene 2 días, ahora y el día de mañana. Ya el día de mañana lo vamos a ver con más restricciones, vamos a ir viendo un poco más de otras formas de poder utilizar en este caso Solver, pero ese día pues lo vamos a ver como un poco básico. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ya ha trabajado con Solver? ¿O no? No. 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 Muy bien. Entonces voy a tratar de podérselo explicar de la mejor manera, porque muchos consideran que utilizar Solver es difícil, pero se van a dar cuenta que no, que es bastante práctico, tal vez no fácil, sino que bastante práctico para poderlo utilizar desde la oficina para una compra, como también para nuestro hogar cuando tenemos presupuestos o somos personas emprendedoras. En mi caso yo soy una persona emprendedora, mi familia en este caso pues tenemos negocio y eso me ha ayudado a mí a poder en este caso llevar un balance a veces de las compras que nosotros vamos a tener. Yo no sé ustedes,
pero cada vez que yo voy al súper o que en este caso recibo mi pago, yo hago un presupuesto del gasto que yo puedo tener. Y si, por ejemplo, yo me quisiera pasar un poco más, entonces yo puedo trabajar en este caso con Solver. Muchas veces nuestro mismo presupuesto para poder llevar un orden y no hacer como gastos de más, lo llevamos en Excel. Sé que no todos lo hacen, pero para nosotros, que es nuestro mundo Excel, creo que sería muy completo el poder utilizar esta herramienta para ir viendo cuánto vamos gastando, cuánto vamos en este caso teniendo. De repente no podemos estar viendo a cada momento nuestra cuenta bancaria, entonces poder tener un Excel, por ejemplo, en nuestro celular, en el cual pues vayamos viendo. Saben que hace mucho tiempo, me recuerdo que una compañera fue la que me enseñó a poder llevar como mi presupuesto en Excel. Y ella me comentaba que con su esposo, desde que se casaron, ellos siempre hacían eso, de poder los dos ir viendo en un Excel cuánto es el gasto que habían tenido. Y de repente hasta la compra, así les digo, de lo que se compra en casa, como las tortillas, el pan, pues todo eso era presupuesto para ellos. De repente me dio como un poco de risa de ver que ellos hacían eso, pero a la larga, ya cuando uno ya tiene su trabajo, ya tiene más gasto, se da cuenta que a veces es necesario eso. Entonces, acá les voy a enseñar desde la forma como bastante básica en la cual se puede utilizar hasta el resolver el video que se encuentra en este caso en el aula virtual. Muy bien, miren, voy a compartir en este caso mi presentación porque es importante que pasemos a la parte de la teoría para que ustedes comprendan del tema que vamos a tratar este día. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, voy a estar tratando de dejar unos 2 minutos para cualquier consulta que ustedes tengan. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y elaboración, en este caso, de informes. Hablando un poco de Solver, nosotros en la parte de la teoría, y quiero también mencionarles que una de las formas en las cuales yo aprendí a trabajar Solver es por un documento en PDF que encontré en internet. Voy a tratar de colocarles ese enlace en el grupo de WhatsApp. Si no lo hago, me recuerdan, porque saben que ahí está todo, todo sobre Solver, pero en teoría. Hay ejercicios, pero todo es con contexto. A veces, como les he dicho desde el inicio, o para los que han estado conmigo en Excel Intermedio, la base para que usted pueda aprender Excel, y una de ellas es la parte teórica. Cuando usted aprende la parte de la teoría, se le hace más fácil la parte práctica. Entonces, dice acá, miren, que Solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que puede usar para llevar a cabo análisis. Use Solver para encontrar un valor óptimo, en este caso puede ser mínimo o máximo, para una fórmula en una celda. La celda, en este caso, objetivo, que está sujeta a restricciones o limitaciones en valores de otras celdas de fórmula de una hoja de cálculo. Sé que Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variable de decisión o simplemente celdas de variable que se usan para calcular fórmulas. En este pedazo, cuando habla de variables de decisión, es porque dentro de las variables existe un elemento, un valor numérico. Y cuando habla, en este caso, de las celdas a objetivo de restricción, es porque lo único que se hace es seleccionar la celda
Y en ese momento nosotros queremos que Solver coloque automáticamente lo que él piense que es importante para la resolución que necesito del ejercicio que tengo. Entonces dice también que Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. Quiere decir que hay un momento en que nosotros dejamos que Excel, en este caso, resuelva algo que no ha sido un total que me ha dado o que me han dado. Entonces, es por eso que nosotros podemos tener, o como dice acá la información, una variable, la cual es la que me va a ayudar a mí a que Excel cumpla el objetivo que quiero, resolverme y darme en este caso un resultado perfecto, o sea, exacto a lo que yo le estoy pidiendo. Ahora bien, miren, para utilizar la herramienta de Solver, dice que Solver es una herramienta para resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso de métodos numéricos. Dice que con Solver se puede buscar el valor óptimo para una celda, denominada en este caso celda objetivo, en donde se escribe la fórmula de la función, en este caso objetivo. He querido traerles otro contexto, aunque el que se encuentre en el aula virtual, considero que también se ajusta bastante a que ustedes puedan entenderlo. Pero acá, miren, dice también que Solver cambia los valores de un grupo de celdas denominados celdas cambiantes y que estén relacionadas directa o indirectamente con la fórmula de la celda objetivo. En esta celda se encuentran los valores de las variables, en este caso controlables. Acá miren, en esta teoría que les traigo de X1 y X2, es porque Excel, dentro de él o de la acción que está resolviendo, lo hace por medio de ecuación. Por eso es que dentro de Solver se integran tres acciones diferentes que podemos trabajar. La llamada, en este caso, lineal, la que podemos hacer con expresiones numéricas en el cual vamos a utilizar operaciones para obtener, por ejemplo, la frecuencia X, Y o frecuencia X, Y, Z. Entonces, hay dos formas para poderlo utilizar. Hoy vamos a resolverlo con la forma simple, donde Excel nos muestra que podemos tener, en este caso, un resultado numérico. Entonces, dice también que puede agregar restricciones a Solver escribiendo una fórmula en una celda y especificando que la celda deberá ser mayor o igual, igual o menor o igual que otra celda que contiene la constante. ¿Se recuerdan cuando ustedes vieron Excel básico y vieron la diferencia de fórmula con función? Sé que se recuerdan en este momento cuando vieron esa diferencia y en este caso su docente les enseñó por qué se ocupa fórmula y por qué se ocupa función. Y además de eso les enseñó... Es una señora, me gusta cómo hace el Excel avanzado. Te saluda el Instituto de Guillermo. Ese día vamos a trabajar con el Comité de Excel. Héctor tiene el micrófono encendido. El Microsoft Excel. Este complemento se utiliza. Gracias. Muy bien. Entonces acá, miren, dice que también puede especificar que los valores sean enteros para evitar dar resultados absurdos de algún problema, tales como los que se necesitan. En este caso, no vamos a estar contando o que nos dé valores, en este caso, de empleados y me va a estar colocando 3.5. Entonces, Solver tiene esta acción, que me lo puede dar con decimales o me puede dar, en este caso, lo que serían valores enteros. Dice que Solver ajustará los valores de las celdas cambiantes para generar el resultado especificado en la fórmula de la celda objetivo.
Para terminar acá, miren, quiero explicarles que información clave que ustedes deben de saber. Dice que la herramienta Solver de Excel nos permite obtener la solución óptima para distintos problemas de decisión, tomando en cuenta una medida de desempeño, en este caso la función objetivo, los parámetros, la variable de decisión y en este caso la restricción. Dice que cuando hablamos de Solver en la parte básico, la utilidad de Solver es que nos permite facilitar la toma de decisiones que podamos enfrentar. Un ejemplo es la compra del supermercado. En ella queremos gastar lo mínimo considerando que hay ciertas cosas que no se pueden dejar de lado. ¿Qué elementos escoger? ¿Cómo tomar esa decisión? Que incluye múltiples, en este caso, consideraciones. Solver te permite resolver este problema a partir de los datos que nosotros introduzcamos en Excel. Y en este caso, en la parte de componentes, dice que función objetivo es la medida de desempeño de la decisión, es lo que mide qué tan bien es lo que estamos haciendo, dado lo que queremos en este caso lograr. Parámetros es el número que no depende de las decisiones que tomemos. Y en este caso la variable son los números que corresponden a las decisiones que tomemos o que se verán afectadas por ella. Además de eso están las restricciones, que son posibles limitaciones que presentan en este caso la decisión que yo quiera tomar. Esto que les acabo de mencionar es de suma importancia que ustedes lo sepan para poder trabajar en este caso con software. Voy a pasar en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Y antes de todo, quiero decirles algo. Recuérdense que yo estoy para poderlos apoyar. Pero de repente, cuando me hacen en este caso consultas, pienso o considero que he dado una buena respuesta. El día de ayer, alguien de ustedes, y no sé si se encuentra acá, me preguntó que ella trabajaba tablas con fechas. O sea, que es fecha, así lo entendí, con valores numéricos. Entonces, me preguntaba cómo poder hacer o crear, en este caso, subtotales realizando esa acción. Quiero mencionarles que en mi caso, yo las tablas o lo que conozco de subtotales, siempre ha dependido en este caso de información, no de fecha. Pero quise realizar acá un ejemplo para que no se quedara con la duda quien me realizó la consulta. Y ahorita que tenemos en este caso pues, tiempo, quiero enseñarles acá. Esta es una tabla donde tenemos en este caso nombres, tenemos pagos realizados en fechas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero crear subtotales, y esa es una tercera forma que se me había olvidado explicarles, los subtotales ya sabemos que dependen en este caso de un comando y dependen en este caso de una función. Si ustedes se dieron cuenta, en el grupo de datos que tenemos acá, en la pestaña de datos del grupo esquemas, nosotros tenemos subtotales, tenemos agrupar y en este caso tenemos desagrupar. La parte de agrupaciones que Excel en este caso considera como esquemas son las que se utilizan para que nosotros en este caso podamos disfrazar esta tabla que tenemos para obtener el resultado que al final lo que hace es realizar una suma, contar, promedio de la función que necesito para obtener un resultado. Pero quiero decirles que cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, tablas dinámicas, vean que he trabajado acá con esta información que tengo y acá igualmente estoy creando subtotales de cada uno de los meses. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, esta sería una forma en la cual podemos resolver teniendo en este caso fechas del 1 al 31 con cantidades y valores numéricos. Subtotal no me va a tirar automáticamente esta acción porque recuérdense que él depende
de un contexto de orden para obtener en este caso resultado. Entonces me tiraría valor por valor, pero si nosotros en este caso creamos una tabla dinámica en la cual teniendo esta tabla, yo agrupo, que fue lo que hice acá, ya ustedes ya saben el contexto de agrupación dentro de lo que es una tabla dinámica, porque ya se les enseñó en Excel intermedio. Quiero que se den cuenta que con esto estamos creando también la acción de subtotal, porque en él tengo en este caso todos los meses que representan enero, y acá, si ustedes ven, tengo el total que representa el mes de enero, que sería de 126.756. Creé acá la sumatoria que corresponde a las fechas que tenemos acá en nuestra tabla del mes de enero para que se den cuenta que es la misma cantidad que yo tengo acá. Entonces, siempre dentro de una tabla dinámica también podemos crear, en este caso, subtotales dentro de ella. ¿Por qué? Porque dentro de él podemos crear agrupaciones. En este caso, específicamente por mes, porque ya no me interesa la fecha, sino que los totales que representan cada uno de los meses, para obtener en este caso, miren, el resultado deseado. Y al final, lo que estamos creando acá, además de una tabla dinámica, es creando en este caso subtotales que dependan de cada uno de los meses sobre las fechas que nosotros tenemos acá con cantidad. No sé si queda claro esto que acabo de explicar y resuelvo un poco la consulta que me hacían el día de ayer. Hola. Claro. Gracias. Sí. ¿Para los demás? Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a empezar acá a resolver el primer ejercicio, en este caso de Solver. Quiero que se den cuenta acá, miren, yo le puse presupuesto escolar para mi sobrina. Mi sobrina hace 2 meses acaba de iniciar su año escolar y entonces siempre se recuerdan que nos dan una lista donde se encuentra todo lo que nosotros debemos de comprar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Comprar un poco de más, tener un presupuesto con el que nosotros en este caso queremos trabajar y sobre ese poder realizar en este caso la compra. Una de las formas, por ejemplo, para tener un presupuesto es ir a averiguar en diferentes librerías el costo unitario por cada uno de ellos. Entonces, veamos que ya sacamos acá el precio que corresponde a un producto como cuaderno, calculadora, lapicero, borrador y así sucesivamente. Va a ocupar en este caso memoria USB, corrector, diccionario, papel bond, en este caso plumones y lo que sería pega. Yo he colocado acá las cantidades que hemos considerado para cada uno de los productos que tenemos acá. Y si ustedes se dan cuenta al irlos colocando, porque recuérdense que cuando nosotros vamos a hacer una compra o vamos a un lugar, si no llevamos un presupuesto, nos disparamos y compramos de más y ya después nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Para trabajar en este caso en una empresa, teniendo un presupuesto en el cual nos dan, igual deberíamos de utilizar Solver para que él nos resuelva y no estar gastando en este caso de más. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá con la lista que o de las unidades que nosotros tenemos acá, me ha salido un presupuesto mayor que el que yo tengo, que sería de 300. Sé que estoy gastando 31.50 de más, pero este presupuesto en este caso está saliéndose de lo que yo tengo. Pónganse a imaginar que es el dinero que me han dado y sobre eso yo debería de realizar esta compra. Entonces, teniendo ya acá, miren, estos valores que se han colocado, porque vino mi sobrina y me dijo que en este caso quiere 4 resmas de papel bond porque las utiliza mucho.
en este caso en plumones, no estoy comprando de caja, sino que plumones de diferentes colores porque a ella le gusta dibujar. Y en este caso, pues cada una de las temas que va viendo con dibujos, pues le gusta colocarlos con plumones, en este caso permanentes. Además de eso, miren, teniendo acá estas unidades, quiero que se den cuenta que yo voy a resolver automáticamente. Porque una forma en la cual hasta este día nosotros lo hemos hecho es colocando acá o disminuyendo para obtener este caso resultado que queremos. Pero a veces nosotros necesitamos una segunda opinión, porque puede ser que lo que estoy viendo en este momento, al final tal vez esté comprando de más algunas cosas. Entonces vamos a dejar que la herramienta de Solver me solucione sencillamente esto que tengo acá. Entonces, voy a iniciar indicándoles que para poder colocar Solver, me voy a ir para la pestaña, perdón, acá de datos, y quiero que se fijen que el último grupo que tengo es esquema. Este es el último grupo que tengo. Entonces, para colocar Solver hay dos formas. Ya ustedes ya vieron una de ellas. Yo les voy a enseñar la segunda forma en la cual yo puedo mandar a llamar a Solver. Entonces, me voy en este caso acá, miren, para la barra de acceso rápido. Me voy a ir para lo que sería el botón que se encuentra donde me despliega un cuadro emergente y en él me voy a ir a la opción de más comandos. Estando acá, nosotros tenemos opciones de Excel que son todas las que se encuentran acá. ¿Se recuerdan que, por ejemplo, si yo quiero irme a avanzada de Excel y poder crear, por ejemplo, series, entonces yo lo hago por medio de avanzada? Si yo quiero personalizar la cinta de opciones, entonces yo acá tengo la opción de personalizar la barra de herramientas de acceso rápido para buscar en este caso todos los comandos. Y vean que tengo acá la opción de complemento. Complementos en Excel me lleva a la opción de administrar complementos de Excel y yo tengo el botón de ir. En mi caso, miren, yo trabajo mucho con la parte de herramientas para análisis. Por eso fue que, investigando en este caso, encontré lo que sería Solver. Entonces, para mí, herramientas para análisis es uno de los complementos que más utilizo en mi vida laboral en Excel. Pero, si ustedes ven, acá también se encuentra un complemento que es el que vamos a utilizar llamado Solver. Quiero que se den cuenta nuevamente, miren que acá el grupo de datos y los que estuvieron también en el básico, cuando les explicaban cada una de las pestañas que correspondía la información que se encontraban acá, creo que les mencionaron que datos es una pestaña en la cual casi la mayoría de complementos de Excel se agregan. Entonces, voy a hacerlo con la herramienta de análisis y con Solver para que ustedes vean. Yo la había quitado y en este caso ahorita nuevamente la voy a colocar. Entonces, voy a dar la opción de aceptar. En este momento, Excel acaba de incluir ya el grupo llamado análisis dentro de la pestaña de datos y quiero que vean que tengo análisis de datos y tengo en este caso acá a Solver. ¿Queda claro cómo poder incluir Solver dentro de la pestaña en este caso de datos? Sí. Muy bien. Entonces, ya que nosotros tenemos acá, miren, lo que sería una nueva, un nuevo grupo llamado en este caso análisis, entonces tenemos ya acá lo que sería Solver. Nosotros quiero que se fijen que también cuando nosotros tenemos herramientas las cuales estamos incluyendo dentro de Excel, siempre nos da una pequeña descripción de la información que necesitamos. Además de eso, miren, yo voy a dar un clic y quiero que vean que automáticamente se abre esta ventana. Voy a explicarles acá esta ventana para que ustedes reconozcan cuál será la información que voy a colocar. No me voy a ir directamente porque yo necesito que este día quede claro cómo poder utilizarlo. Tenemos establecer el objetivo, decía la teoría,
que el objetivo en el cual será la celda que vamos a utilizar debe de tener, en este caso, una fórmula. Así lo dice la teoría. Debe de tener una fórmula. Porque de lo contrario, si yo agarro una celda que solamente tiene un valor, no me lo va a tomar en cuenta. Entonces, esa celda me indica que debe de tener, en este caso, una fórmula. Además de eso, yo tengo el para. Tengo el max, donde les mencionaba, en este caso, que van a ser todos aquellos valores máximos que yo necesito. Tengo, en este caso, min, y tengo valor. ¿Se recuerdan cuando vieron Excel básico y les representaron todos los pegados especiales? Uno de los pegados especiales que nosotros tenemos es valor. Entonces, fíjense cómo vamos remontando todo lo que hemos venido aprendiendo de Excel, ya en este caso a las herramientas que incluyen, en este caso, valor. Valor va a ser cuando nosotros tengamos ese límite en el cual queremos gastar. Si yo tengo un valor, el cual es el que necesito para obtener el resultado por medio de Solver, entonces me voy a venir acá y quiero que se fijen que en ningún momento puedo agarrar una celda. Por ejemplo, quiero que se den cuenta que yo tengo acá en la celda H, creo que 3, tengo en este caso el valor, pero valor no me permite, porque la misma teoría dice, es un valor que yo voy a colocar acá. Ahora miren, tengo la opción llamada cambiando la celda de variable. ¿Se recuerdan que la teoría decía que estas celdas pueden tener valores o pueden ser, en este caso, solamente celda variable? En nuestro caso, para el primer ejercicio, quiero que se den cuenta que yo tengo ya unidades que he colocado. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito que Solver, por ejemplo, precio, ¿por qué no lo puedo agarrar? Porque ya es un precio que me dieron. Entonces, el precio yo no puedo realizar ningún cambio en él, porque no puedo ir a decir a la señora de la imprenta de que me den ese precio porque Solver me lo resolvió de esa manera. Entonces, las celdas variables en las cuales nosotros vamos a utilizar serían estas que se encuentran acá. Quiero que visualicen que el sujeto a la restricción van a ser todas las restricciones que yo quiera colocar dentro de Solver. Y además de eso, yo tengo acá, miren, para poder agregar, quiere decir que si yo le doy la opción de agregar, automáticamente va a aparecer esta pantalla para poderme indicar las diferentes restricciones que yo tengo acá. Voy a dar cancelar para que me devuelva nuevamente a mi pantalla principal y tengo en este caso cambiar. Por ejemplo, yo he agregado acá una restricción, pero esa restricción ya no es esa. Entonces yo puedo realizar el cambio. Igualmente puedo eliminar. Pónganse a imaginar que ya hubiera creado acá dentro de lo que es esta información alguna restricción. Entonces yo puedo en este caso eliminar. Restablecer todo quiere decir que me va a devolver en este caso todas las acciones que yo había trabajado. Y acá, miren, ya el día de mañana vamos a ver esto porque estamos ahorita en la parte básica. Yo tengo acá convertir variables y restricciones en lo negativo. Cuando nosotros tenemos parámetros para trabajar Solver, creo que en ningún momento estamos deseando tener un valor negativo sobre los valores en los cuales nosotros queremos que nos busque o que nos formule, en este caso, lo que sería un resultado excelente. Entonces, acá siempre debería de ir el chequecito cuando nosotros estamos resolviendo parámetros normales. Ahora bien, yo tengo el método de resolución. Dice la teoría, y también el día de mañana voy a tratarles de explicar. Yo he llegado hasta simple XLP, pero cuando nosotros trabajamos el método de solución, ustedes van a ver muchos videos en internet que siempre es el GRG no lineal, que significa que en este caso estamos buscando valores numéricos normales. Tenemos el simple LP,
que es como una condición cuando andamos buscando un objetivo, por ejemplo, de resoluciones de variables de X, Y. Y como les digo, el día de mañana voy a tratar de poderles explicar ejercicios para que ustedes vean otros métodos. Tal vez en su vida laboral no trabajan de esa manera, sino que casi en la forma que se utiliza es el GRG, o en este caso el nonlinear. Si ustedes ven, cuando nosotros llenamos ya lo que sería esta ventana, automáticamente nosotros podemos ya crear una resolución. Por ejemplo, miren, porque estamos en la parte básica de Solver, yo solamente al colocar el objetivo, que sería en este caso la celda, que es donde se pasa el presupuesto que tengo, y colocando acá lo que es el valor, que es el presupuesto que me han dado, con las celdas variables que ya se encuentran con valores, yo podría en este momento resolver ya Solver. ¿Por qué? Porque no quiero ninguna restricción en este momento, sino que lo que quiero es que automáticamente realice en este caso una acción. Entonces, vamos a hacerlo para que ustedes vean qué es lo que va a suceder dejándolo de esta manera. Y en este caso voy a dar acá resolver. Me ha tirado el resultado de Solver y me dice, miren, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas, ya es un contexto que ya está dentro de esta tabla. Dice, conservar solución de Solver, restaurar a valores originales, o sea que en ese momento, si yo le doy en este caso clic, me vuelve nuevamente a mi normalidad mitad. Pero además de eso, miren, vean que voy a hacer esto para acá y quiero que se den cuenta que me ha colocado las unidades. Tengo ya acá resuelto porque ahora sí voy a gastar $300 con el presupuesto escolar que me han dado. Pero las unidades tienen decimal. Entonces, no puedo tener unidades con decimales porque deben de ser, en este caso, valores enteros. Entonces, en ningún momento voy a darle cancelar acá. Quiero irles enseñando a que ustedes comprendan desde ya que antes de darle en este caso una opción de aceptar o cancelar, o en este caso hasta podemos guardar el escenario, o sea, todo lo que nos ha resuelto en este momento, acá antes de dar cualquier clic, quiero que se den cuenta que nosotros podemos resolver esto que está sucediendo. Y es que las unidades me las está tirando con decimales. ¿Se han dado cuenta que en cualquier función que Excel tira, cuando nosotros no hemos realizado en este caso la acción de decirle que solamente queremos un decimal o dos decimales, nos tira de esta manera, más cuando sacamos promedio? Promedio sería en este caso como la función que yo considero que utiliza Solver para obtener en este caso el resultado que quiero. Pero quiero que vean acá, mire, dice volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver. Entonces, no está el chequecito acá, yo le voy a dar el chequecito acá y le voy a dar aceptar. Y quiero que vean que todavía no he finalizado porque me ha regresado nuevamente a la ventana que teníamos al inicio. Entonces, ya que tengo el resultado, ya que sin haber creado ninguna restricción, él me dio en este caso el presupuesto que quiero, que son de $300. Entonces, lo único que voy a hacer acá, miren, es agregar y decirle que estas referencias de celda que tengo acá, yo necesito que sean, en este caso, enter, automáticamente, enter. Yo le voy a dar, en este caso, aceptar. Quiero que se den cuenta que ahora yo he colocado una restricción y le he pedido, en este caso, que estos valores que se encuentran acá sean enteros. Quiero que sepan que al realizar esta acción que estoy haciendo, automáticamente el parámetro me lo va a tirar exacto.
si yo deseara tener en este caso una lista, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Pero acá, miren, yo le voy a dar la opción de resolver y quiero que vean que Solver ha creado ya la resolución en el cual ahora sí me ha tirado las unidades, en este caso enteras. No se olviden que antes de realizar la acción de aceptar, que es lo que ya hizo Solver para resolverme, en este caso el presupuesto que tengo, debo de quitar este chequecito que se encuentra acá y quiero que lean por favor esta información. Toda información que Excel nos da es importante que siempre debemos de leerla. Dice, Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia, se cumplen todas las restricciones. Si acá hubiera tenido, por ejemplo, información o hubiera colocado una restricción que no cumple el parámetro, automáticamente me va a tirar un error. Pero dice, es posible que existan mejores soluciones de enteros para asegurarse de que Solver encuentre la mejor solución. Miren, establezca en porcentaje la tolerancia de enteros en el cuadro de diálogo, en este caso de opción. Pero yo no quiero ahorita esto, él me está dando en este caso otra solución y yo le voy a dar a aceptar. Y quiero que vean que automáticamente yo tengo ya resuelto acá el presupuesto que me han dado de $300 sobre la compra que voy a hacer. ¿Queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Claro, sí, claro. Yo tengo una consulta, ingeniera. La función entero, en este caso me estaba fijando que, por ejemplo, si nos da 1.7, él redondea siempre al 1, no aproxima a la siguiente unidad, ¿verdad? 1.7. Porque usualmente en algunos casos yo trabajo información y, por ejemplo, digamos que si el decimal es menor a 5, no se aproxima. No, por ejemplo, no tengo 1.5, entonces no me lo aproxima, ¿verdad? No lo va a aproximar. Recuérdese de que Excel trabaja mucho con la parte de entero. Por ejemplo, acá tengo 1.7.05. Entonces, este es un valor que tengo. Si quiero dejarlo entero, ya ustedes ya saben que acá nosotros tenemos, voy a disminuir, me pasa 2. ¿Por qué? Porque él cumple en este caso que todo decimal mayor, en este caso a 5, él lo va a redondear. Automáticamente lo cumple Excel. No sé si esa era la consulta que me hacía. Sí, esa era. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿O ha quedado claro? Dígame, por favor. Muy bien. Entonces, voy a pasar al siguiente ejercicio. Miren, fíjense que yo veo que ya el tiempo. Traigo acá otro ejercicio, pero quería hacer también el que se encuentre en el aula. Bueno, voy a tratar en este caso de hacer este otro. Quiero que se den cuenta. Miren, acá traté de colocarles de otra forma, para que ustedes vean cómo en este caso igual Solver nos va a resolver. Solo déjenme acá silenciar. Muy bien. Yo tengo acá compras mensuales. Espérenme que no puse el silenciador otra vez. Quiero que vean, por favor, que tengo acá, miren, compras que nosotros podemos hacer en el supermercado para que ustedes puedan ya poderlo trabajar en su casa para que puedan ir realizando ya ejercicios de él. Acá tengo los precios que busqué en los súperes, que cuesta en este caso cada una de las libras de esto que tengo acá. Y además de esto, esas serían las cantidades que yo quisiera comprar en cada una de ellas. Pero acá el total, en este caso, como presupuesto para ir al súper, es de $500.
Pero si ustedes ven, ahora yo he colocado el excedente que tengo, que sería de $238.64, que estaría gastando de más si yo realizo en este caso esta compra. Pero quiero que se den cuenta que en algunos de los productos que tengo acá, por ejemplo, el de pollo, yo tengo 18 libras. Y entonces vean que en alguno la variable que tengo acá está desde menos y otro que se eleva en este caso sobre lo que quiero comprar. Entonces quiero decirle a Solver que me resuelva para poder ir a gastar este presupuesto sobre esas compras que yo tengo acá. Recuérdense que para obtener un buen resultado, teniendo ya un presupuesto del cual nos pasamos, puede suceder que yo acá no tenga ningún elemento, como va a ser el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Sigo trabajando acá con elementos dentro de las celdas, en este caso que serían las variables, para que también vean otra forma en este caso que podemos trabajar. Ahora bien, me posiciono en este caso en esta celda, me voy a ir para datos, voy a dar clic acá a Solver. Vieron que automáticamente teniendo la celda seleccionada, porque sería la primera acción que Excel está tomando en cuenta, es bueno que ustedes aprendan a tener seleccionada la celda objetivo para que Excel se la coloque acá. Cuando nosotros nos mantenemos en otra celda, entonces lo único que vamos a hacer es eliminar esa celda que nos pone por defecto cuando nosotros entramos a esta ventana. Entonces ustedes manténganla ya lista para que cuando ingresen en este caso Solver ya se encuentre ahí. Esa es una sugerencia que les doy. Ahora bien, miren, nosotros tenemos nuevamente valor acá. Ya sabemos que debemos en este caso de colocarlo. Y nuestras celdas variables van a ser estas que se encuentran acá. Esta. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando en este caso ya con libras, que es lo que yo necesito para obtener mi resultado, voy a colocar la primera. ¿Cuál sería en este caso la primera restricción que acaban de ver que debería de colocar acá? ¿Cuál sería la primera restricción que debería de tener? Ya se las acabo de enseñar. Que sean números enteros. Exacto, excelente. Nosotros debemos de decirle que sean enteros. Mira, ya esa es una restricción que yo debería de tener siempre cuando yo voy a buscar valores. No esperar que me dé resultado porque mañana se van a dar cuenta. Cuando nosotros ya conocemos a Solver, debemos de tener ya en cuenta qué es lo que necesitamos para que Solver nos resuelva. Porque si no, entre más restricciones nosotros coloquemos, se nos llena en este caso el que la resolución puede costar que no tenga. Ya he tenido yo resoluciones que me tardó hasta 5 minutos en que está girando, girando y resolviendo. Por eso, miren, es importante. ¿Se acuerdan cuando vieron Excel básico y les mostraron la barra de estado que era súper importante en Excel? Porque por eso se llama barra de estado, porque ella me muestra el estado de acción que está haciendo Excel. Entonces, cuando Solver está resolviendo y nosotros tenemos bastantes restricciones, acá ustedes van a notar que ahí va tirando él los elementos y él está haciendo su resolución hasta que nos dé. Quiero decirles que en mi vida laboral hasta he tenido que irme a almorzar y cuando ya regreso, pues ya está resuelto en este caso el problema, porque a veces puede tardar más. Esa sería para mí, miren, como una pequeña desventaja que tiene Solver, porque de repente puede tardar. Entre más resoluciones nosotros coloquemos, más será en este caso que él se puede tardar en darnos lo que es una resolución. Imagínense, está viendo muchos valores, buscando las restricciones que nosotros le hemos colocado para obtener en este caso el resultado que nosotros queremos. Entonces acá, miren, le voy a dar en este momento resolver.
espero que no se vaya a tardar en este caso con la acción que voy a hacer. ¿Se están dando cuenta ahorita? ¿Ven la barra de estado, la acción que está haciendo? ¿Pueden visualizarla? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esperemos que no vaya a tardar mucho con la acción que está haciendo en este momento, porque yo tengo cantidades. Recuerden que les acabo de decir que tengo cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas. Entonces, van a ver ahorita la resolución que me va a tirar. Esperemos acá. Esperemos que no tarde mucho en darme la resolución que quiero. Ingeniera, consulta. Solo así como para presupuesto, ¿funciona? Para la parte de presupuestos y también para darle resoluciones de... Ay, ¿cómo le puedo explicar? Resoluciones de... ejemplo que le puedo dar. De parámetros, por ejemplo, de horarios. Póngase a imaginarte que ustedes tienen como horarios en su trabajo y cada grupo entra en horarios diferentes. Entonces, le busca cuánto sería el total de empleados que podrían estar dentro de ese horario, por ejemplo. Eso también lo resuelve solo. Además, en ese caso de presupuestos. Y también resuelve cuando yo no tengo ningún presupuesto, sino que quiero buscar las cantidades que me han dado como máximas o como mínimas y que automáticamente me dé un resultado. Esas serían tres de las acciones en la parte lineal que resuelve Solver. Ya mañana vamos a estar haciendo otros tipos de ejercicios diferentes para que ustedes puedan visualizar. Miren, nunca pensé que se iba a tardar tanto en esto. Pero restricciones sí, solo numéricas, bueno, aritméticas se pueden, ¿verdad? Sí, valores numéricos, así es. Solo valores numéricos. Muy bien, miren, me ha dado acá una resolución. Quiero que se den cuenta, por favor, que no me ha dado una resolución correcta, aunque me está tirando acá siempre en este caso lo que sería el resultado que yo quiero. Entonces, de lo que yo he colocado acá, vean por favor, no me está dando lo que yo necesito. Quiere decir que para este ejercicio yo debo de colocarle en este caso una restricción. Es necesario. Me voy a ir nuevamente a Solver. Y entonces, si no me da, porque los valores que yo había colocado en Libra, unos eran de 15, otros de 10, otros de 3, otros de 2, otros de 1, la variabilidad que yo tenía era bastante grande. Entonces, yo puedo colocar acá, miren, una restricción. En este caso voy a agregar. ¿Y qué restricción le puedo decir? Puedo decirle que, por ejemplo, miren, todas estas que se encuentren acá, podemos colocarle, por ejemplo, que sean mayor o igual, porque ahora sí, quiero que me tome en cuenta, pero que sea mayor o igual a 3 libras. O sea que le estoy dando una restricción en el cual cumpla que yo puedo obtener en este caso como mínimo 3 libras o puedo tener más. Vamos a ver qué va a hacer en este momento al agregarlo. Voy a darle acá. Ya coloqué acá esta restricción. Y en este momento le voy a decir que resuelva. Vamos a esperar que haga la resolución. Muy bien. Quiero que vean ahora, ¿bien?
Voy a dar acá la opción de volver al cuadro y quiero que se fijen en este caso los parámetros de cantidades por libras que he utilizado. Y al final, miren, mi presupuesto en este caso cumple el objetivo que quiero. Ah, pero veo que en algunos hizo de más por haberle colocado en este caso mayor o igual. Eso es lo que Solver, con la restricción que yo he colocado acá, me ha tirado para obtener en este caso lo que yo necesito, que sería el presupuesto. Yo puedo seguir colocando acá restricción. Puedo decirle, por ejemplo, que sean menor o igual que 10, para que se cumpla también lo que sería esa restricción. O sea que me puede dar en este caso la resolución que no sean mayores que 34. Entonces acá tendría que colocar menor o igual que 10 para que se cumpla otra restricción que yo le quiero colocar. Lo que quiero que ustedes se fijen es que para estos ejercicios que les traía este día, que todavía me faltaron dos, es que ustedes pueden ir colocando las restricciones que ustedes necesitan según la acción que quieran. Solver no está cerrado a que lo que yo veo, busco, eso necesito, es a que usted libere en este caso las acciones que necesita para obtener al final el resultado. Este es el que me da según el parámetro que yo he colocado. Y que al final, claro, con gusto. Yo mañana le hago un ejercicio con horarios, con gusto. Y que al final, miren, cumpla en este caso el objetivo que nosotros queremos. Voy a darle acá a cerrar para que ustedes se puedan dar cuenta que utilizamos en este caso dos formas de poder trabajar lo que sería Solver. Sé que el tiempo se nos ha ido, pero solamente quiero enseñarles acá, si ustedes quieren después hacer, ver el video y trabajarlo de esta manera, la tabla. Ustedes tienen una tabla, un ejercicio en lo que sería el video, en el video del aula virtual. Yo lo transformé de esta manera, porque yo consideré que me lo iban a comprender mejor de esta acción. Entonces, el día de mañana, ahora por el tiempo no quiero iniciar, el día de mañana vamos a crear, pero quiero que se fijen que ahora, en este caso, mire, mis ventas totales, que sería en este caso el objetivo, no tiene ningún elemento. Y quiero que también se den cuenta que las celdas variables tampoco contienen ningún elemento. Entonces, Solver lo podemos trabajar de dos formas. Estas dos que les acabo de enseñar, donde yo dije que así quería, pero me pasé el presupuesto, pero dejé que Solver me resolviera, o no teniendo en este caso un presupuesto, sino que quiero saber el total, porque aquí al final vamos a saber cuántas ventas podemos tener, en este caso de pizzas, pepperoni, vegetarianas y en este caso suprema, para obtener, pero acá dependemos de información, porque dependemos del máximo que tenemos de total de pizzas, que dice que podemos tener, crear hasta 150, como en tradicionales 90, en vegetarianas 25 y en supremas en este caso 60. Ya nos dan parámetros en los cuales nosotros tenemos que colocar lo que sería la restricción y que automáticamente nos dé un resultado acá, que no pasa del presupuesto, o en este caso del total de pizzas máximo. ¿Por qué? Porque acá se ha ido a comprar, se ha visto el presupuesto, ya se tiene ahí cuánto tenemos de libra que de harina y todo lo que se le pone a cada una de las pizzas. Entonces yo quiero saber que Solver me resuelva sin tener en este caso ningún elemento acá. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Espero que hayan aprendido ya la parte básica de Solver y nos vemos entonces el día de mañana para seguir resolviendo. No se preocupen, traigo entonces ejercicios de horario para que ustedes puedan visualizar. Nos vemos el día de mañana. Noches también. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Feliz noche.